El éxito de este año depende del plan que tengas para prosperar. El seminario Creando Riqueza tiene la herramienta para las respuestas a tus preguntas financieras. Inscríbete ahora mismo y serás entrenado por el economista Alejandro Cardona y te enseñará las técnicas que ha utilizado para obtener su libertad financiera. La mejor inversión es aprender a invertir. Inscríbete ahora. Seminario Creando o llamando al 855-289-6285 o al 786-789-3033. Inscríbete ahora. Bueno, estoy feliz porque después de nuestras vacaciones de fin de año... Regresa esta noche al programa, como toda la semana, nuestro brillante analista financiero Alejandro Cardona. Bienvenido, buenas muchas noches. Gracias, 2024, muchas gracias, querido Alejandro. Feliz 2024. Feliz año para ti, toda tu familia, toda tu audiencia tan maravillosa también. Muchas gracias, muchas gracias. <laughs> bueno, cuéntanos por favor. Yo estuve atento, estuve de viaje <laughs> los primeros días de enero. Vi que los primeros días la bolsa estuvo más bien hacia la baja. Pero me contabas que esta semana ha sido espectacular para ti, tus negocios y tus alumnos, ¿no? Sí, señor. Bueno, el mercado, eh, querido Jaime, como, como veníamos haciéndole seguimiento, pues subió por nueve semanas consecutivas. Exacto. Cayó la primera semana de enero porque sí. visitó un techo. Había subido mucho nueve semanas. Que lo nombramos en el programa anterior, claro. que fue visitado en, en diciembre del 2021, enero del 2022, después de ahí vino la caída. Sí. Pero mira, subió nueve semanas, cayó una y Apenas todas una. una solamente. Se supone que debería de caer tres, cuatro, Exacto. no, cayó una solamente y toda la semana ha sido una semana muy alcista, querido Jaime. Comenzamos el lunes con un movimiento de los que enseñamos nosotros. El estándar Poor's 500 en opciones, sí. el call, ¿cierto?, hacia arriba, Sí. Eh, llegó a tener un 500% wow. de rentabilidad. Wow. Que eso, eh, de hecho, estuve en Orlando hace poco hablando sobre todo. Todo lo que hablamos ahí en ese seminario se dio. Se dio. O sea que en opciones, el SIP500, si entrabas por decir con mil, salías con. Cinco mil. Wow. Cinco mil puedes duplicar, y, puedes vender y... una parte y el resto, pero ponle 3, cuatro mil dólares. ¿Esta semana? El lunes. El lunes. El Después, martes. ¿Qué más? Se repite lo mismo. El martes wow. el mercado abría abajo. Salieron las señales que nosotros también explicamos en nuestros eventos. Sí. En una hora, querido Jaime, ya teníamos el 100% otra vez. SIP, opciones sí. para arriba. Nasdaq, que están en 500, entre otras... Bueno, después vamos con las demás. Sí, sí. El miércoles salió otra señal, otra estrategia sí. de la que nosotros enseñamos en nuestros eventos. El miércoles llegó 150%... Extraordinario. 200, perdón, el mismo día. En un solo día. En un solo día, otra vez. ¿Ya? El jueves, o sea, ya, hoy. Hoy, exactamente. Hoy el mercado cae, nos da una estrategia yeah. de la que enseñamos también y ganamos el 100% en cinco minutos. A la baja. Mi estudiante me está viendo todito. Ellos saben de qué estoy hablando yo. En cinco minutos. En cinco minutos. Duplicaron el Wow. Y luego se dio otra estrategia que compartimos en el seminario otra vez. Pero fue al alza. Al alza cerramos con el 200%. Oh. Hoy mismo. O sea que hoy podías ganar primero 100% y después 200%. 200%. Hoy solamente, pero no estoy contando ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves. Hoy. ¿Y hoy por la mañana? Hoy por la mañana. ¿Esas dos transacciones? Eso esas son dos transacciones. Bien. Extraordinario. Querido Jaime, no estoy contando la caída de Tesla, que la habíamos visto también, sí. otro 100%. No estoy contando que Netflix hoy abre arriba con fuerza de una posición que teníamos de la semana pasada. Sí. ¿ya? Que dio 12 veces la inversión. Estamos hablando de 1.200%. O sea, esta semana, esa posición en Netflix, que fue una inversión de la semana sí. pasada, dejó 1.200%. 1.200%. 12 veces la inversión. Eh, Amazon ha dado esta misma semana, del lunes a hoy, 12 veces la inversión. 10 veces la inversión. Para que la gente entienda, eso es entrar con 1.000 y salir con 10.000 o 12.000. Exactamente, sí, señor. En eso, una semana. En esta misma semana. Claro. O sea, en esta misma. Podría uno no hacer nada más mañana y eso salió perfecto. Y ganar perfecto. 10 mil dólares en una semana, ¿qué te parece? Y con poquito. Y o con sea, poquito. Con, con 500 dólares, con 300 dólares. Claro, esto es lo que enseña Alejandro en el seminario, creando riqueza. Porque la clave de lo que tú enseñas es cómo ver las banderas. Claro, los momentos perfectos. Los momentos. Hay, los momentos perfectos. Eso es algo maravilloso. La gente está feliz. Es, es que, querido Jaime una diferenciación muy importante de esta actividad frente a todas las demás sí. y tú lo sabes porque tú también estás en negocios es que tú sabes la gente en diciembre se va cierto los clientes también sí, sí. el negocio deja de facturar y esto cierto en enero mira que cómo está tu empresa no recién mis clientes están llegando los empleados apenas están llegando otra vez yo quiero decirte querido Jaime que todo diciembre el estándar Poor's por 500 dio un montón de oportunidades claro y lo que va en estas dos semanas, el dinero que ha dado, no te lo puedes imaginar. Claro, qué interesante lo que ha No dicho. para. Con lo cual, es una máquina de multiplicar dinero, de repartir dinero. Tú lo has dicho, Esa es una máquina de hacer plata. De hacer plata. Que no para. En los, los empleos, los trabajos tradicionales, claro. esto, todo eso para. Ahorita claro. llega la gente de vacaciones con un montón de biles que hay que pagar. Claro, exacto. Eh, y, y no se ganó dinero en ese tiempo. Pero imagínate uno de pronto en un parque en Orlando y está viendo, pero, ok, listo. Y ya. Y, y, y listo. Qué interesante lo que has dicho, porque además esta temporada de fin de año uno gasta más. Claro. En regalos, claro. en viajes, sí, en sí. cenas, uno gasta más. Y si uno gasta más e ingresa menos, viene el problema. Viene Entonces, el problema y comienza la gente el año ya con unas deudas. Exacto, uno no puede pagar la tarjeta, paga la cantidad mínima de la tarjeta, se sigue endeudando. <laughs> es muy impresionante la cantidad de gente que no puede pagar la tarjeta. Es así, Alejandro. querido Jaime, así es. Muy impresionante, es. lo leí el otro día en el New York Times. Casi el 30% de los estadounidenses wow. solo paga la cantidad mínima en la tarjeta. Oh. Es mucha gente, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, hay gente que necesita atender el seminario creando riqueza porque hay gente que necesita ganar más dinero. Y los intereses altos, queridos ahí, todavía. Y que no se ve como que mucho eh, intención de comenzarlos a bajar. No. Entonces, es indispensable, todas las personas que nos están viendo, hay que aprender a hacer sí, dinero sí. de la forma correcta, o sea, eh, sin entregar el dinero a nadie. A nadie. Cada uno después abre su cuenta, su nombre, con sus documentos y esto, y, y aprender. Ese sí. arte de aprender a hacer dinero eh, es maravilloso. Maravilloso. Querido Jaime, te cambia algo, la vida. Te cambia la vida, además que es algo que es muy interesante, es divertido. Sí. Yo he visto gente, querido Jaime, y tú lo has visto también en los aviones, adultos, con jueguitos, ¿no? Que la tortuga y esto, así es. Yo decía, esta persona no sabe que Amazon está dando una entrada o algo así. Y, y, y americanos, que uno diría, están enfocados. Claro. En, y resulta que no. O sea, que no nos podemos dejar distraer en cosas que nos quitan nuestra energía, eso nuestro tiempo, sino en enfocarnos en, en hacer más dinero, porque eso nos puede permitir vivir mucho mejor, ¿no? Ese es el verbo. Hay que enfocarnos. Hay que concentrarnos. Hay que mirar el dinero. Hay que buscar claro, el dinero. Claro. De otro modo no llega. De otro modo, sí. Ahora, tú decías algo interesante, ¿no? En estos últimos días de fiestas, de fin de año, prim primeros días de enero, eh, todo el mundo se relaja, la gente deja de trabajar, los negocios no funcionan al 100%. Y decías, pero el mercado sigue abierto, la bolsa sigue abierta repartiendo dinero. Pregunta. Sí señor. ¿Quiénes son los que ganan dinero en la bolsa generalmente y quiénes los que pierden? Esto tú lo sabes muy bien. Bueno, la, las personas que... Hablábamos que no le ponen atención, que tiene de pronto unas acciones, ahí se olvidan de eso y esto. Pues son personas que de pronto no, no reaccionan. También los que eh, tienen miedos, ¿cierto?, en puntos donde los demás están comprando. Entonces, la, ellos hacen al revés. Mientras ellos están vendiendo, los que vimos lo de enero del 2023 estamos es comprando. Entonces, sí. mira que ellos... Normalmente compran caro porque no saben dónde es la zona cara y la zona barata. Y luego cae el mercado, se asustan y venden. Y ahí es donde entramos nosotros a comprar. Qué interesante. O sea, es al revés. Es al revés. Los que pierden, querido Jaime, para contestarte la pregunta, son las personas que no están entrenadas y no, no conocen este tema. Porque están distraídas, sí. porque no están bien informadas. Sí, señor. Porque tienen miedos. No están bien entrenadas. Y los que más ganamos somos los que conocemos el mercado. Es decir, imagínate uno... Seis oportunidades en el Standard Poor's 500, coger las seis. Claro. Tienes que ser bueno. O sea, los números son los números, ¿cierto? Pero otra persona, de pronto, están esperando a que caiga o algo. De pronto, esa, esa persona no está perdiendo, pero está dejando de ganar. Comprendido. Un montón de plata, que a su vez ese es el gasto más alto que tiene. Dejar que, bueno, qué interesante lo que has dicho. Sí, señor. O sea que hay que entrenarse, hay que adiestrar la mente, hay que dar la información Así a la es, mente. Jaime. Y luego la mente tiene que gobernar las, los sentimientos, ¿no? Las emociones, las emociones la parte ¿no? emocional. Porque te vuelves, o sea, tú haces, es, es como un, es cuando estamos entrenados, ¿no? Exacto. Eh, tú que entrenas deportes y todas esas cosas también, uno en algún momento tiene que hacer algo que estuvo practicando por un año. Sí. Y ya eso se vuelve como algo automático. Sí. Entonces yo cuando veo algo, mi mente me dice no lo hagas, pero yo lo tengo que hacer. Sí, sí. Si no entonces de qué estamos hablando acá, ¿cierto? Entonces yo lo hago punto, muevo un par de botones más para que la posición se venda sola. Sí. Y después espero más adelante otra oportunidad. Y además lo que has dicho es genial, porque tú dijiste Pierde generalmente la gente que tiene miedo, sí. que es exactamente lo que dice uno de los hombres que más dinero ha hecho en la Bolsa de Valores históricamente, que es Warren Buffett. Sí, Él sí. dice, cuando la gente tiene miedo, yo tengo codicia y Ah Así es. Ahí es donde no se, se, se le dispara la avaricia. Por... No es cierto. <laughs> cuando la gente sí. tiene miedo, uy, vendo, ahí, ¿no? Sí, es un entrenamiento, querido Jaime. Y con esto no hay de que es un me siento mal de que, por qué ganó tanto. Bueno, si tú has entrenado, es como que eh, el mejor tenista del mundo diga, yo yo porque juego también tenis, ¿no? Claro. Tú te has entrenado toda la vida para eso. Claro. Tiene que haber un resultado. Así son nuestros estudiantes, querido Jaime. Lo digo públicamente, son los mejores del mundo. Qué lindo. Son qué, los mejores del Qué admirable, mundo. Qué, qué notable. <laughs> Lo viene haciendo hace 15 años, ha publicado cuatro o cinco libros, sabe de qué habla. Porque ha hecho una fortuna en la bolsa, porque él también, ensayo y error, se ha equivocado, sí, ha corregido y ha encontrado el camino. Y él te dice cómo ves las banderas rojas o verdes, sí, ¿no? Señor. Sí, señor. ¿Cómo anticipar si el mercado va para arriba o va para abajo? Y el que anticipa, el que lee claro, el mercado, el que claro. lee el futuro, es el que gana, ¿no? La predicción, Exacto, sí, señor. ¿no? Que es un mercado muy bondadoso porque siempre hace casi lo mismo. Sí. Imagínate eso. Sí. O sea, uno está en un negocio que uno ya sabe más o menos qué es lo que va a pasar. Es simplemente administrar el riesgo, hacerlo en orden, eh, ir acumulando, ¿cierto? Ir retirando también. Oh, sí. Eh, administrar bien la cuenta, controlar las emociones, entender el juego y listo. Y listo. Sí, señor. Entender el juego y jugar el juego y disfrutarlo. Después, la gente que dice que el dinero no da felicidad. Uh... Está equivocado. <laughs> está equivocado. Yo creo que. Yo te digo, se lo resumo, querido Jaime. Todo es mejor con plata. Cualquier todo situación. mejor con plata. Todo. Todo. O sea, todo. pueden haber situaciones, pero, pero es mejor con plata. Sí. Sí, 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 absolutamente sí. Así que si el dinero no da felicidad, yo pienso que conviene experimentar, ganar dinero en la bolsa. Claro. Claro. Y dudar de ese axioma, ¿no? Sí, señor. Sí, en señor. mi caso, si no da felicidad, da una sensación muy parecida. Muy parecida. <laughs> Qué bien. Muchas gracias. Y todo es más fácil con plata. Así es. Sí, es señor. Verdad. Es que nosotros nacimos para ser abundantes y prósperos. Claro. Todas las personas que nos están escuchando. Esa es una mentalidad que nos pusieron en las escuelas, en, en las iglesias, de que, de que ser pobre es bueno. No. Dios fue pobre para que nosotros fuéramos ricos. Eso es básicamente. Y nadie merece ser pobre, ¿no es cierto? Nadie. Sí, todo, hay, hay tanta abundancia, querido. Claro. Mí, para todos, que no es sino ir por ella. Ir por ella. Sí, señor. Extraordinario el mensaje que tú Muchas transmites gracias. y difundes el gran Alejandro Gardona comenzando el 2024, que va a ser una fuente inmensa de oportunidades para ganar dinero, pero tienen que entre entrenarse. Eres un campeón. Muchas gracias, querido Jaime. Muchas gracias por estar acá contigo. Y te admiro, ya sabes cuánto. Igualmente, muchas gracias, querido Jaime. Una pausa y volvemos enseguida. Inscríbete a nuestro próximo seminario, Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá. Bueno, para mí es un verdadero honor nuestro invitado de hoy, que no, aquí en este programa siempre el invitado soy yo mismo, ¿ven? <laughs> eh, y él es una insignia de, para mí es, es una bendición tenerlo, como cubano americano acá, que vamos a hablar un poquito de esa historia, Carlucho, él es Carlucho, tiene uno de los programas más exitosos en Mega TV, es un humor tan maravilloso eh, el, que, el que usted tiene en su programa, el equipo que tiene, yo decía, recuerdo en, en, en la pandemia todo esto, eh, los, la, las, los chistes, ¿no? Y yo decía, qué gente tan buena, o sea, yo decía, ese, ese equipo que tú tienes allá, y, y aquí donde lo ven Carlucho, es una de las, per de las primeras personas que yo empecé digamos en la televisión, el acercamiento desde hace varios años, recuerdas no? con el alcalde anterior también. No. Perfecto, Y yo estoy muy feliz eh, porque él es una estrella en, en Mega TV. Y yo quisiera que, que le contara, lo están viendo miles de personas en nuestro canal privado, en nuestras clases, además de, de la televisión acá en todos los Estados Unidos, que me compartieran, Alucho, es cómo, cómo empezó esto. El, el éxito que ha tenido, cómo usted ha perseverado, quiero decirles que a mí yo lo admiro mucho porque él, pues los que los conocen, él ha perdido cuántas libras? 146. ¿Qué se siente? Se siente otra persona. De <laughs> Qué verdad, felicidad. Me, ya, si lo digo así. A mí me da una alegría. Es una cosa. Si yo llego a saber esto, lo hago antes. Wow. De verdad. Porque es otra vida. Porque le tuve mucho miedo ¿Sí? cuando eh, eh, comencé, cuando me me Empezaron a preparar ya. para esta operación. Eh, entre las cosas que me dijeron, me dijeron: eh, Hay eh, hay cosas que hoy comes que ya no vas a querer. Y yo ya. dije: Imposible. Porque por lo menos eh, los, los cubanos no podemos, no sabemos comer sin arroz. Sin arroz. Usted le puede poner caviar, pero si no le pone a, arroz. Te, no, te confieso algo: yo no como arroz. Ok. Yo no como arroz. Bueno, pero usted, Esa es una de las políticas mías: no como arroz. Bueno, pues yo estaba despolitizado. Porque yo comía. Don Alejandro, ¿sabe que yo no volví a comer arroz? maravilloso mi gran adicción es cualquier refresco que tenga eh, gas me da yeah. igual no hay marca que pueda lo que sea no volví a tomar refresco y, y esas cosas yo creo que eran saludables y eran necesarias y con eso vino maravilloso así maravilloso. que me siento muy admiro bien admiro mucho tu carrera eh, lo que has hecho por tantos años cuéntanos porque hay personas que están empezando a invertir que están aprendiendo que ya llevamos un proceso eh, ¿Cómo ha sido esto de tener un programa en la televisión aún en la parte de, 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 de cómo ha bajado y esto? ¿Y cómo se ha sostenido usted en el éxito? Eh, ¿Qué que, que nos podría compartir al respecto, Galo. Don Alejandro, ¿qué le puedo comentar a usted? Que es un entrenador de guerreros. <laughs> un creador de, de batalladores. El un hombre que regala tanta confianza a, a tanta gente. Yo soy de ese ejército realmente, de los que sale a pelear día a día, de los que no... no yo no dejo que el sueño duerma, yo yo vivo el sueño despierto. Y yo creo que eso es el en sí también el mensaje que usted, pues, y, eh, ha inculcado y ha enseñado en esa gran oportunidad que, que tienen todos nuestros latinos con el con el con el seminario. Yo soy un fajarín. Desde hace 24 años estoy en la televisión. He tenido programas, he tenido, he sido conductor, he sido eh, parte de un elenco. Luego llegaron las redes sociales sí. y esto ha cambiado y entre a las redes sociales yo lo digo públicamente se lo digo a usted y se lo digo a, a, al, al público yo soy de otra época yo soy de la entrevista de somos y, somos y yo somos. y yo veo ahora lo que se hace con tan poquito y se hace tanto y tiene tanto alcance que si no entramos en ese mundo pues nos quedamos y te ahora hay, hay que reinventarse pero, el, pero el, te ha ido muy bien en las redes entre otras a mí me sorprende mucho te ha ido muy a mí bien. me sorprende todos los días y además, el alcance que tiene a través de las redes sociales, hasta dónde puedes llegar y cuánto público puede, puede, puedes eh, eh, cautivar. Sí. Y es luchar todos los días, don Alejandro. Es, es, es exactamente eso. Es, es lo que vinimos a hacer. Eh, a veces, pues las condiciones no son las, la, la, las ideales. Pues bueno, uno busca las mejores que pueda encontrar para llevar un producto que la gente le entretenga y además que sea in, de interés para los anunciantes también. Qué, que, qué, ¿qué importancia, eh, querido Carlucho. El ser feliz, ¿no? el, el hacer reír. Yo, yo soy una persona que, que vivo muy feliz, aun cuando en mis comienzos, aun cuando de pronto hacía falta dinero para pagar la luz, o hacía falta para completar la cuota del carro, o estaba uno en esa primera propiedad. Y de eso quiero hablar porque tú eres una persona de mucha experiencia, que ha conocido, que ha visto de todo, que ha visto esta ciudad crecer. Él es una persona muy, pero muy respetada acá, los políticos aquí en, en, en la Florida, eh, la audiencia, todo. ¿Cuál crees que ha sido un error, eh, digamos, en, en la parte artística? Porque a, al principio los artistas y esto empiezan a tener éxito, ¿cierto? Y entonces se llenan, salen los egos, salen las es emociones, ¿cierto? Y resulta que llega un montón de dinero. Y la mayoría lo que hacen es avión, yate. Cosas que yo no tengo, gracias a Dios, uh -huh. porque yo prefiero comprarme un edificio. ¿ven? Uh -huh. eh, y, esto, y después se va esa, esa temporada y la persona se da cuenta de que tiene un gran problema. ¿Cómo, ¿Cómo has visto tú eso en el medio? ¿Será que es importante eso de la educación? Primero eso? retomo lo que usted dijo. Eh, la mayor ganancia es la felicidad. Sí. A partir de la felicidad pues podemos hacer todo. Un hombre triste, un hombre que no esté incentivado, un hombre que no, que no tenga el alma sonriendo, es, sí. no puede emprender. Eso, eh, y esa es una promesa aquí en la constitución y todo, ¿no? Uno tiene el derecho a buscar la felicidad. La felicidad. Exactamente. Más para eso vinimos. Por para eso, eso vinimos. cada vez que veo a alguien lamentándose, digo, no, 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 no. Esto no es conmigo. No, no, no. no. A mí vamos, a, a mí vamos. Y, y en cuanto a eso. Es cierto, don, es tan efímero el éxito, es tan chiquitico el tiempo de éxito, que si no ponemos los pies en la tierra y si no edificamos eh, eh, en un, nuestro mañana, en el mundo del arte, por lo menos pasa así y Así lo he visto es. tengo colegas que, a, que han estado muy bien muy bien muy bien y luego se han quedado sin nada claro porque eh, no han no han invertido porque no han movido su dinero y porque sí un avión claro eh, puedes tener un avión la mitad puedes haberla pagado y después el banco llega y se lo lleva <laughs> con lo mismo bolos, lo de lo lo vuelve otra a, a despegar vez, otra. <laughs> como entonces ustedes ven aquí todo es humor también yo soy exactamente eso yo soy un corcho que no que no no deja el fondo no lo puedo tocar. Ya. Si puedo caer, está bien, pero sé que me voy a volver a levantar. Así es, esa es la mentalidad. Esa, ¿eh? ese es el día a día. Y, cuan, y en cuanto al ego, don Alejandro, ese es el monstruo más grande que crece y es con el que hay que luchar todos los días. Sobre todo los artistas. <laughs> Así es. Sí, porque Así es. usted engola la voz. Cuando, cuando ya lo saludan tres veces y usted se hace cinco fotos, de momento usted cambia. <laughs> y cuando usted llega, la persona que le puso el café, ya usted no, no recuerda decirle muchísimas gracias, gracias por su café, gracias por la foto. Eh, ya usted tiene un programa y entonces usted dice, es mi programa. No, no, yo trabajo junto a grandes artistas que me permiten la oportunidad claro, de trabajar en junto equipo. a ellos. Si algo me ha llamado la atención, Carlucho, en, en, en las veces que yo he tenido el privilegio de compartir con usted un estudio, es esa sencillez y esa, y esa humildad. Y cómo lo quiere usted, la gente de su equipo. Y yo le quiero decir que uno, pues no es para darse, digamos, vanagloria ni nada. Pero yo le. Cuando. cuando yo. Porque uno tiene su relación con Dios, ¿cierto? Yo le dije. Le pedí al Señor que, que me diera esa bendición. Yo lo que le pedí es que, que me mantenga igual. Que me mantenga igual. Porque lo que tú dices. Yo tengo muchos alumnos gracias a Dios y cada foto es como la primera cada libro es como la primera cada seminario yo digo puede que yo haya dado este seminario 200 veces pero yo voy a ser como el que está sentado allá viéndolo por primera vez y ahí es donde uno se da cuenta que uno hace las cosas precisamente por hacer a los demás felices por amor para que esa llama siempre esté ahí yo digo el día que yo ya no lo sienta mal lo paro claro pero para hacerlo eh, cuando llega el, el, en, en la parte empresarial, hablándolo así, porque usted, usted también es empresario, uh -huh. cuando llega el éxito, si uno sigue haciéndolo, es porque realmente hay una pasión con ese producto. En mi caso, la educación financiera. En su caso, la parte de los programas de, de, de comedia y esto que nos hace tan felices. Yo no me los pierdo, quiero a mí, decirle, a, a mí me parece un privilegio. A mí, le digo la verdad, eh, eh, el mundo del arte, eh, ya entrando en su terreno, el mundo del arte me enseñó el mundo de las ventas, eh, del marketing. Importantísimo. Y yo en este momento, eh, eso es una pasión. Claro. Yo tengo una pasión claro. por la venta, es decir, yo. yo eh, Tener 40 empleados sí. es tener 40 familias a las cuales hay que, eh, cada 15 días, garantizarle un salario. Así es. Y eso en televisión, eh, solo, es decir, en, en, en un canal, eh, hay mucha gente que tiene un dueño de canal, pero realmente eh, lo que se hace es que uno vive de los anunciantes. Es decir, tú le das el resultado, es... es claro, el verdadero dueño es el anunciante. Es el anunciante el sí. dueño. Entonces... Con ese anunciante le tienes que dar resultado. Sí. A ese anunciante lo tienes que cuidar. A ese anunciante tienes que su producto. Es, es un negocio tan bonito y además nada tan bonito como ver crecer un negocio. Es decir, empezar a anunciar una tienda así, que luego compra el local de al lado, y el eso de sí. al, lado, y el al lado, eso es muy especial. Y eso me da una satisfacción. Porque obviamente. eres parte de eso. Yo recuerdo, no lo voy a decir por respeto, pero algunos anunciantes uh -huh. que han logrado a niveles Bien grandes. Muy grandes. Eh, ¿Y tú lo viste comenzar prácticamente? Yo, yo, eso, eso da mucho orgullo. Estaba hablando con don Francisco hace uno, unos días, que tengo la suerte de que me regale su tiempo. Me lo encontré hace poco en Baja Harbor, de hecho, es, don Francisco, imagínense. Es, un, es, es <laughs> hablar, bueno, es que ha vivido tanto y tiene tanto. Y hablábamos y retomo de la felicidad. O sea, todo eso está muy bien, pero todo nace del alma. Así es. Cuando el alma está feliz. Olvídate que todo lo demás viene. Así es, por añadidura. Así por es. añadidura. no Muchas gracias, Jalucho. Siempre la, la admiración también a toda la comunidad eh, hispana acá en Miami también. Eh, yo, yo he admirado mucho siempre también eh, los diferentes países. Eh, en la televisión, pienso que hay un grupo eh, cubano muy grande, muy importante, que ha tomado un, un liderazgo desde hace muchos años. Y siempre me ha llamado la atención: es eso, que. Así estén los problemas y esto siempre te están sonriendo, siempre te están preguntando qué necesitas, siempre es el amor, siempre es el cariño. Eh, yo recuerdo hace años en programas, estoy hablando de 2014, Patrick Cordero, claro. Cristina González y esto, claro. y ahí no te ponen a mirar que, que si eres del mismo país, o no, 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 venga, 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 sientes aquí, claro. aquí, un abrazo y esto, y vamos para adelante. Claro. Y esa hermandad. Lucho, eh, yo pienso que eso es tan importante entre nosotros, ¿no? Es que no, eh, ¿por qué hacer la diferencia? ¿Por qué querer? Eh? Yo, cuando, cuando yo llegué hace eh, algunos años, yo me preocupé mucho porque eh, lo que yo hacía, don Alejandro, era espectáculos en los centros nocturnos. Y entonces estaba Julio Zabala en el Tropical, claro, estaban claro. los Fonomemecos en otro lugar, estaba el Conde Guácharo. Y yo me preocupé tanto que fui a ver a Guillermo Álvarez Gede y le dije, eh, maestro, yo creo que me equivoqué. Yo creo que escogí eh, en un mal momento, eh, creo, y me dijo una frase que nunca olvido. Me dijo: No ves que en cada esquina hay un garaje y todo el mundo echa gasolina. Trata que tu producto a la gente le interese, claro. y que lo entretenga y lo haga reír. Y dale para adelante. Maravilloso. Fue un consejo maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Siempre muy agradecido por acá contigo. Siempre vamos a estar. Eh también haciendo parte del programa. Gracias. Eh, gracias por ese gran privilegio. Yo le quiero agradecer, don Alejandro, sus palabras y además eh, la, <laughs> la invitación, pero yo creo que no fuera recíproco a nombre de la comunidad latina, porque cuando, cuando hablamos del seminario, la gente no sabe las armas que usted entrega para emprender qué es lo que venimos a hacer a este país. Quien bien las utiliza, bien camina, bien llega, y qué bueno ver una familia decir, pues yo. Eh, Gracias al seminario, mira lo que logré. Y yo quería hacer la entrega en su programa, pues de esta placa de reconocimiento. Porque aunque tiene el escudo de mi país y la bandera de este gran país también, pues lo, lo quiero entregar a nombre de todos los latinos. Gracias. De Calucho. todos los latinos a los que usted le ha entregado su tiempo, su sabiduría y además las armas para poder andar en este país y echar adelante. Muchas gracias, Cadu. Esto es para usted. No me esperaba esto. Una bendición. Muchas gracias Carlucho por esto, porque eh, hacemos lo que hacemos con amor, con, con toda la pasión, para que las finanzas de tantas personas en este país, eh, que hay veces llegamos y no sabemos qué hacer y esto, y por lo menos tener una luz, por lo menos decir, bueno, por aquí se puede. Eh, y yo lo agradezco mucho eso. De verdad que no estaba como preparado para Para nosotros esto. es un, un honor eh, eh, contar. Con su, con su sabia eh, para nuestra gente. Le quería, última pregunta, que ya nos queda un minuto. Venga. ¿Es cierto el sueño americano, Calucho? Sí. ¿Cierto que sí? Sí, lo que pasa sí. es que uno tiene que soñarlo bien y, y dejarse guiar, porque se le puede convertir en una pesadilla. Sí, pero Gracias yo, yo, a Dios. Yo sí le digo que, viendo el testimonio de Calucho, lo que ha ocurrido en mi vida, es cierto. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Hay que amar el, el país. Hay que respetar, hay que seguir las reglas, hay que hacer las cosas bien y la recompensa llega. Y eso está eh, constitucional cuando uno va a hacer la oración para, eh, digamos, eh, recibir su ciudadanía. Y eso uh -huh. ahí está, ahí está todo, todo eso, esas palabras tan hermosas, buscando la felicidad. Y quiero decirles parte de la felicidad mía es reír. Me gusta mucho la comedia. Nunca me pierdo su programa. Quiero que sepa eso. Se lo agradezco mucho. Muchas gracias a todos. Bendiciones y ya regresamos en un minuto con nuestro grupo de estudiantes, me despido de Mega TV ya voy ahorita pasa